kilómetro en serio, ¿no? Sí, por supuesto. Una nueva temporada a través de TNT Sport. Pita Merlo, señores, en marcha el partido. El 14 de diciembre. Oh, ¡qué bomba, qué noticia, eh! Maradona, cuenta fue de Rodas, va a venir a jugar ese partido. Sí, sí, señor. 14 de diciembre. ¿Usted va a jugar Rodas? Si me invitan, puedo aportar mi granito de arena. Soy bueno arriba, ¿eh? Muy bueno. ¿Usted es zurdo o diestro? No, no, diestro, pero aguanto muy bien la pelota. Yo lo tenía atacando, pero bueno. Bueno, pero me retiré, Ron. La pelota. Peler, sí, está blanda la cancha, ¿eh? Fíjate que todos o la mayoría de los jugadores tienen tapones altos y que controlan el uno o dos tiempos en algunos casos. Se la juega largo, buena pelota profunda para que vaya. Vamos a advertir otra vez lo que pasó en el arranque del partido. ¿Cómo arranca la jugada? Un minuto más se va a jugar. Muy bien, hasta los 46 vamos. Uki puso tercera, puso cuarta. Lateral para el equipo. Ya la jugada, la pierde. Marca el centro de la cancha final de los primeros 45 minutos. La gente se da vuelta y hace con los labios y con los dientes. 21 minutos casi de entretiempo tuvimos. Castillo arrancó el segundo tiempo. Somos TNT Sports. Jugamos distinto. Va saliendo. Y bueno, le digo una cosa, Benedito. Sí, dígame. Estoy sintiendo cosas, ¿sabe? Usted sí sabe, ¿no? Sí, sí. Es el momento, dice usted. Me están pasando cosas. Correcto. Espérenme, no le voy a decir nada todavía. Es por ahí, sí. Es una mala sensación. Sale bien el arquero. Trece y medio. En este segundo tiempo somos TNT Sports. Jugamos distintos, pegaditos. Se viene Ángela Lerena con todo el equipo para hacer primera etapa. Y después llega Pablo Giral para último hombre. Con Sofi y con Mariano. La pelota la tiene Andy en el despeje. Uy. La protege, la cuida y la juega.
mete la pelota hacia la derecha, bien jugando para propone el pie a pie, se perfila como zurdo, la pisa ahora. Cabezazo arriba del diablo. ¡Arco! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Tremendo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol extraordinario! Y pronto se olviden, pero es un gol magnífico. La picó, la pinchó, imposible para el arquero. ¡Qué golazo! ¡Tremendo! Bueno, de esta manera se resuelve un partido que estaba complicado. Cuando tenés esta clase de jugadores, pasa esto. Se la juega largo, buena pelota profunda para que vaya. Ganó, centro y está, centro y está, centro y está, centro y está. Señoras y señores, señoras y señores, ganó, festejan abrazados los jugadores.